Con el objetivo de fomentar las habilidades y destrezas de los alumnos del Instituto de Estudios Bachillerato del Estado de Oaxaca, se realizará el 14º Encuentro Académico, Cívico, Cultural y Deportivo Interbachilleres 2016. Las actividades se realizarán del 3 al 5 de octubre, teniendo como sede las instalaciones del Polideportivo Venustiano Carranza y el Paseo Juárez El Llano. Cabe destacar que en la fase regional se realizó en las 8 regiones del estado los días 10 y 11 de noviembre del año pasado. Los estudiantes competirán en disciplinas como fútbol soccer varonil, baby foot femenil, básquetbol en varonil y femenil, además de atletismo y ajedrez. Para esta ocasión estarán presentes 1.200 estudiantes de 116 planteles de 262 con los que cuenta Yebo en todo el estado. El director general de la institución nos cuenta más del evento. Que hagan un esfuerzo, que nosotros estamos haciendo lo propio, que en Oaxaca, en la capital, serán bien recibidos y que en verdad esto va a ayudarlos. El esmero, el esfuerzo, la preparación que han hecho para venir a competir, en verdad que les va a ayudar a tener una formación integral de su educación media superior y seguramente les va a dar muchas herramientas para que más adelante continúen con sus estudios de educación superior o se incorporen a la vida productiva. ¿Algo más que quiere agregar? Agradecer de antemano e invitar a todos los que nos puedan escuchar, ver que son actividades abiertas a todo público. El día de las actividades deportivas serán en el Polideportivo Venustiano Carranza, lunes, martes y miércoles, y en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Con imágenes de Omar Pérez, para MBM Deportes, Jair Toledo.